Tren batean zoaz. Gipuzkoan barna. Leiotik ikusten den paisaia ordea, mundu zabala da. The next station is Sandiman. Schaffen und Teilen des Fusos. Please mind the gap. Andres Arizkorreta miresten dut. Miresten dut persona bezala eta enpresario bezala. Berari zor zaio kafean iragana, presentea, eta hein handi batean ziurtuta dagoen etorkizuna. Es un hombre renacentista, incansable en su afán de saber lo mismo que no se causa en el monte. Sabe escuchar y sabe apreciar la belleza e importancia del trabajo de otros. Puede interesarse y comentarte desde las últimas sutilezas de la inteligencia artificial, se interesa con la mecánica cuántica, el liderazgo de Kissinger o el último libro con finuras teológicas del cardenal Ratzinger. Andrés Arizkorreta sabe entrar en un túnel y salir del túnel bien. Si tuviese que resumir en una palabra a Andrés, le citaría a él mismo y diría que es un empresario con alma. La primera vez que vi yo a Andrés fue en un tren de cercanías. Yo iba a trabajar a CAF y montó un chavalito allí, se sentó, callado, observador, mirándonos a todos así. Pues en ese vagón en el que nos conocimos, pues ha viajado toda su vida. Ha viajado en tercera, como uno más. No solo con las personas de CAF ha hecho el viaje, tiene una gran familia de la que nosotros también pues hemos sido beneficiados, porque le ha permitido una dedicación XXL para los trenes y para las personas, sobre todo para las personas. Vamos, que como maquinista es excepcional. Los retos difíciles le van, no sé si la palabra es adivino o qué, pero vamos, que acierta. Si tuviera que decir ¿qué es lo mejor que tiene Andrés en su persona o en su manera de ser? Es que es libre. Thank you.
Hogeita amabost urte, berarekin lanean, bea beti nere burua. Momentu onak bizi ditugu, baita ere txarrak. Eta zer esan, babitzetan, esango nuke konfiantza eta konplizitatea. Andrés nos lideró con un estilo cercano, con un estilo sencillo, diría, con una autoritas incuestionable. Y lo que creo más importante, nos hizo crecer. Apostó sin ninguna duda por hablar con todos, por normalizar las relaciones laborales, dando entrada a todos los actores sociales. Más tarde, con aquel teléfono de Estíbaliz que rojo no era, pero de vez en cuando ardía, eso y unas reuniones que no se podían contar, pues se consiguió un equilibrio imposible y se consiguió cartera social, tan importante para mantener la capacidad de decisión aquí. Y además, siempre tenía tiempo para lo más personal, para la escucha y para el apoyo. Andresek beti jakindu itxasontzia nora zijoan, eta nora nahi zuen joatea baita. Jendearen eskerrona irabazi du. Andrés básicamente es un amigo. Como jefe, creo que es muy demandante, estaremos de acuerdo todos, es exigente, pero a la vez es empático y se puede hablar con él de todos los temas personales. Puedo decir personalmente que en todos estos años nunca he recibido una orden para dejar pasar una oportunidad. CAF ha cambiado de una empresa decadente, abocada a un escenario absolutamente indeseable, a una CAF fuerte, y en todo este proceso el papel de Andrés ha sido totalmente fundamental. En todo este camino hemos tenido momentos que hoy parecen imposibles. Nos han tendido todo tipo de trampas que hemos logrado evitar. Hemos usado el euskera como nuestra lengua secreta para que nuestros competidores no tuviesen ni idea de qué estábamos haciendo. Hemos sufrido a los consultores americanos por tiempos y tiempos. Ha estado secuestrado en Arabia Saudí. La verdad es que su vida daría para una novela. Aizkenean, pertsona trebea, gaitasun handikoa, eskautzalea eta laguna. If I think of Andrés Arrescorreta, I think of the 9-year train journey we made together. Delivering 206 safety trains, the largest series of the NS fleet, Andrés directly gave his personal commitment to meet our expectations. I remember that during the project, Andrés took me apart and said to me, "You're giving us a hard time, but keep on pushing. You're making us better."
For me, it is clear that the drive, ambition, and friendly openness of Andres was the key success factor for our project. Conocí a Andrés en julio del 2011. Llevaba 5 años como consejero delegado. En Europa era el David rodeado de Goliaths, el líder de una empresa pequeña rodeada de gigantes industriales. Cuando viajo por ahí todavía siguen preguntándome por la poción secreta de CAF. Este es el gran legado de Andrés. Andrés siempre ha balanceado con cautela y paciencia el impacto financiero a corto con el impacto en clientes, en empleados, en la sociedad, en el medio ambiente. Como suele decir, no podemos olvidar los resultados, pero que el corto plazo no frene la estrategia a largo. Recuerdo con especial cariño un viaje conjunto a Holanda, a un seminario sobre liderazgo y transformación, dos conceptos que son clave para Andrés. Desde entonces ha transformado en profundidad la compañía y su competitividad. Todo ello sin romper nada, sin perder el arraigo y los valores de la compañía. Andrés es alguien que se preocupa por las personas, que conoce toda la empresa por su nombre, que escucha. En los tiempos de la velocidad y la inmediatez, siempre tiene tiempo para las personas. Es alguien profundamente leal a su palabra y a sus equipos. Andrés oso intitubada. Zen berezia dauka. Mugimenduei aurre hartzeko gaitasun itzela du eta era berean, aurrez aurrekoan eta motxean, malgutasunez kombinatzen du. Erreleboan, bere handitasunaren adierazlea da beste behin ere aurre hartu izana. Berak eta berak bakarrik hala erabakita. Era berean, erakutsi zuen adostasun biltzeko gaitasuna. Kontseiluak eta akziodun nagusiek aho batez onartu dezaten erreleboa. Errelebo horretan, baldintza bakarra jarri zidana, proiektuari jarraipena emateko konpromisoa izan zen. Horrek ez du esan nahi gauza bera edo modu berean egin behar denik, bai ordea sustraitutako epe luzeko industria proiektu bat defendatzen jarraitu behar dugula. Eredugarria baita ere aldaketa ondoren presidente exekutibo rolean izan duen jokabidea. Erabakiak hartzeko sentitzen dudan askatasuna azpimarratu eta eskertu nahiko nioke bereziki. Iritsi zara. Bideko azken punturaino. Ez da mugarik harago. Odei ertza izan da beti, zure begiak pausatzeko lekurik ederrena.